Hey amigos, espero que lo vaya de lujo, pasen, acomódense y vamos a disfrutar del show. Y hoy reaccionaremos al segundo trailer de Atelier Yumia, The Alchemist of Memories and the Envisioned Land. Vamos a ver qué es lo que nos muestran, vamos a ver qué tal está este segundo trailer, porque ya digo, le tengo muchas ganas a este juego, es para el año que viene, lo sé, pero es ya empieza el año que viene, los tres primeros meses ya vienen cargados, y la verdad es que este juego, la verdad es que me gusta demasiado. A mí los Atelier me encantaron desde que salió el Raisa, que fue como creo que el primero ya que salió para PlayStation 4. Ya me empezó a llamar mucho la atención y los hemos ido trayendo. Pero este es que tiene algo especial, como digo siempre. Los están mejorando de tal manera que a cada uno le ponen un poquito más y ese poquito más se agradece tanto que tú dices, están yendo por el buen camino. Creo que sale en español. Creo que es el primero que va a salir en español, creo, no estoy seguro del todo. Me pareció ver en la descripción del juego, eso se puede ver en la historia de PlayStation se puede ver, pero creo que ponía que estaba en español. O sea que además otro aliciente que puede ser si fuera el caso de que va a salir en español. Además es una nueva saga. Porque la de Rise parece que la han dejado un poco de lado, la de Sophie no han sacado la tercera parte y la de Yumia es una historia nueva, así que más cosas buenas para el propio juego. ¡Wow! Me gusta demasiado lo que estoy viendo, de verdad. ¡Wow! O sea, y es más, parece como si... ¿What? Estoy quedándome todo loco. O sea, parece como que es un juego, parece que está este gameplay como si fuera más rápido, cosa que desagradece. No porque lo necesitase, pero siempre viene bien que en un juego de rol de este estilo japonés le metan un poquito de velocidad, porque ya digo, puede, a mí personalmente no, porque me encantan los JRPG, los RPG, cualquier estilo de juego de rol me encanta. Pero sí que sé que a la gente se le puede hacer un poco denso el hecho de... Y lo que estoy viendo me está dejando el ojo cuadrado, no, me está dejando los dientes largos diciendo ¿y cuándo sale esto? ¿Y cuándo sale esto? Porque lo quiero ya. ¡Wow! La verdad es que han mejorado desde que he dicho, como he dicho, desde que empezaron con el Atelier Raisa, han mejorado demasiado. Y la verdad es que este juego se ve espectacular. El 21 de marzo, que por ahora, bueno, el 21 de marzo, recordemos, a ver si pone algo más, pues se pone de, vale, o sea que hay un early purchase, vale, no hay nada más. Vale, no hay nada más. Ya digo, estaba mirando a ver si había alguna bonificación, porque en estos juegos normalmente hay una edición normal y otra deluxe. Digo, a ver si la deluxe pudiera llamar la atención, pero no parece que por ahora, no parece que haya edición deluxe. Vale, estos son los solo por un... No es un early access como tal, sino por reservarlo, o sea, por reservarlo antes de tiempo, pues te dan tres trajes y un equipamiento único. Bueno, tampoco es que vayan a cambiarte la vida, perdonad. Tampoco es que te vaya a cambiar mucho la vida. Porque ya digo, estos juegos normalmente son de farmeo. Entonces, un objeto, bueno, no está mal. Después le ponen pases de temporada. Por eso digo que vamos a ir viendo. Y ya digo, es un juego que le tengo muchas ganas. Y a lo que iba a decir antes, sale el 21, pero es que el 20, creo... Sí, el 20 sale el Xenoblade Chronicles X. O sea, en marzo ya lo tenemos bien, bien cargadito, solo con 2 días. En febrero también lo tenemos cargado porque sale el nuevo de Yakuza, el nuevo Like a Dragon, el de Yakuza Pirate in Hawaii o Pirate Yakuza in Hawaii, que también le tengo muchas ganas. También sale el Monster Hunter Wild, no lo tengo muchas ganas, pero seguramente le podemos echar un ojo a ver qué tal está, porque para liarla ya saben que para eso estamos aquí. También en febrero sale el
Sale otro más en febrero, pero no me acuerdo cuál es ahora. Porque en enero sale, como he dicho muchas veces, el Tales of Remaster, el Tales of Grace F Remaster, sale el Donkey Kong Country Returns, sale el Dynasty Warriors, los tres el mismo día como el que dice, uno el 16, los otros el 17, pero en febrero salía otro más, que no, ahora mismo no me acuerdo cuál es. Como hay tan pocos, ahora mismo ni me acuerdo ya cuál es. Para que no vamos a engañar. Ah, sí, ya me acuerdo cuál es. El de Legend of Heroes Trails Through the Daybreak 2. O sea, ya digo, he dicho 8 juegos y justamente esos 8 juegos salen 1, 2 salen el 2 salen el 17 y otro sale el 16 de enero. En febrero, el 14 sale uno y el 14 sale los dos. No, sale 14, 14, 21 y 28. 14 de Legend of Heroes, el 21 sale el nuevo Yakuza, el nuevo Like a Dragon, y el 28 sale el Monster Hunter Wilds. O sea, no está mal, una semana cada cosa, fantástico. Y después en marzo está eso. Y eso solo por ahora. Por ahora, que cuando empiece el año empezarán a cartarnos la coctelera. O sea, que no va mal la cosa. No va mal la cosa porque ya digo. Y después también tenemos que recordar que en primavera tenemos el nuevo Fantasy Life Ahí. También sale la Switch 2, seguramente en la primera ventana o sea, en los primeros 6 meses de año. No es que yo crea que, pero me da a mí la impresión de que va a salir entre marzo no, marzo, abril, mayo, yo creo que es cuando va a salir. Y también, y seguramente saldrá con el Metroid Prime 4. Es lo que creo, es lo que creo. No, ahí no sé, no pondría mi dinero en va a salir este día, va a salir este otro. Bueno, me refiero a este día, este mes, este otro, porque realmente es como un tiro a ciegas y decir, bueno, allá va. Chafún. Pero bueno, los iremos trayendo toda la información, por eso no se preocupen, pero más o menos para que empecemos, para ir yo haciéndome una idea y haciendo los cálculos de cómo gestionar, cómo organizarme este final de año, que todavía nos quedan 4 juegos. Sí, tres nuevos y un par de ellos antiguos a ver cómo las ingenio. Y después los de principio de año, así los hilamos bien, ya que por lo menos son hasta mitad de diciembre, y después desde mitad de diciembre hasta final de enero, como el que dice más o menos, bueno, no, de mitad de diciembre a mitad de enero, más o menos tenemos ese mes para ir cuadrando, como dije, el de Legend of Heroes y alguno que otro más, pues seguramente traigamos también el Yakuza Like a Dragon Infinite Wealth, que creo que fue el último. Porque la verdad es que me ha llamado mucho la atención y así por lo menos también cogemos calor para el nuevo Yakuza Like a Dragon Pirating, no, Yakuza Pirating. ¿Es Pirate Yakuza in Hawaii o Yakuza Pirate in Hawaii? No lo sé. Sé que son las palabras, pero no sé cuál es el orden. Pero bueno, ya lo iremos viendo, como he dicho, tiempo al tiempo, vamos a pasarla bien. Ya digo, va a haber muchos cambios, va a haber muchas cosas nuevas, van a ir mejorando las cosas, al menos esa es mi intención. No les puedo decir mañana, pasado, porque son cosas que los cambios que tengo que hacer dependen de cambios que no dependen de mí. Entonces, a medida que se puedan ir haciendo, los irán viendo, los iremos avisando, los irán a ver qué les parece, a ver si les gusta, si no les gusta. Ya digo, la habitación donde estoy, como seguramente la casa, bueno, sí, haga un cambio total, haremos un setup setup que buen inglés tengo, un setup
que esté mucho mejor que este, mostraremos seguramente la casa, mostraremos todo, pero tiempo al tiempo, porque ya digo, esto es un proceso largo, me quería que fuera menos largo, pero es un proceso largo, así que gracias por su paciencia, gracias por todo el apoyo que están dando últimamente, gracias a la gente que se está conectando, suscribiendo, gracias a todos por hacer que este viaje pueda seguir yendo hacia adelante, porque si no es por ustedes, yo hubiera seguramente dejado esto hace mucho tiempo, pero gracias a todo el apoyo, gracias a todas las suscripciones, gracias a todos los comentarios y gracias a todo lo que aportáis, seguimos adelante, así que ya sabéis que cualquier opinión, comentario, lo que sea que os ocurra, en la caja de comentarios sois todos bienvenidos siempre cuando sea con respeto y educación, como digo siempre, tenga que ver con este juego, con cualquier otro, lo que sea que os surja, lo que sea que os apetezca, lo que sea que os nazca, que queréis aportar, ayudar, que queréis que os ayuden, que queréis comentar, que queréis debatir, lo que sea, ya sabéis, con respeto y educación, cualquier cosa podemos plantear. También sabéis que activéis la campanita, que si tiene el día inspirado, pues vais y les avisa de todo y mira qué alegría se llevan. Y si no, ya saben que en la caja de descripción, ahí están mis redes sociales, que ahí se pueden poner en contacto conmigo y están informados de todo. Y como digo, se pueden poner en contacto conmigo tanto por un lado como por otro, por donde más les guste, por donde más les apetezca, por donde más rebeldes de, ya saben, no sean tímidos y así entre todos podemos seguir haciendo crecer este gran canal y esta gran comunidad que estamos creando tan sana y tan saludable, que podemos llegar hasta metas mucho más grandes. Pero siempre y todo gracias a ustedes, así que ya saben, no sean tímidos y suscríbanse, compartan los vídeos por vuestras redes sociales, que a veces no sé ni hablar, que así ayudaremos a que el canal se difunda más, pueda llegar cada vez más lejos y consigamos nuestras metas y podamos ir y llegar más lejos, que a veces no sé ni hablar, ya digo. Y sin más me despido, pero no sé, que se agradece un montón todo el apoyo, todos los comentarios y todo lo que aportáis al canal, como he dicho hace un momento y digo siempre. Y sin más me despido, pero no sin más que hasta el próximo vídeo. Así es que hasta otra. Chao, chao.